Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Y el día de hoy les traigo los 5 cantantes de música de mariachi más importantes de la historia. Este video es muy especial porque son íconos de la música y dejaron un legado a nivel mundial. Aliste su botana porque aquí empieza el conteo. En el puesto número 5 tenemos a José Alfredo Jiménez. Excepción tan grande haberte conocido. Equivoqué. Fue uno de los cantantes más reconocidos a mitades del siglo XX. Asociar sus canciones únicamente con borracheras y parrandas sería menospreciar sus letras, ya que entre su repertorio abarcó temas sobre amor, desamor y el heroísmo en la rutina de los pueblos del Bajío de México. Además de participar en el reparto de algunas películas, creó canciones de varios estilos, entre los que se destacaron las rancheras, los corridos, el huapango, entre otros. Entre sus canciones más conocidas están El Rey, Caminos de Guanajuato y El Último Trago, por solamente nombrar algunas de ellas. José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, México, y falleció el 23 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México. Fue enterrado en el cementerio de Dolores Hidalgo, en Dolores Hidalgo. Su esposa fue Paloma Gálvez, de 1952 hasta su muerte. José Alfredo Jiménez también es conocido como el dios de la música ranchera, el padrino de la música ranchera y el poeta del pueblo. Este fue nuestro número 5, José Alfredo Jiménez. Número 4, Antonio Aguilar. Su nombre original era José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza. Fue un cantante y actor mexicano. También escribió algunas canciones. Nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas, México, y falleció el 19 de junio del 2007 a la edad de 88 años en la Ciudad de México. Sus restos fueron enterrados en el Cerro de San Cayetano, El Soyate, Zacatecas, México. También fue conocido como el Charro de México, Tony Aguilar, Pascual Barraza. Le decían el padrino de la banda. En este video reconocemos a Don Antonio Aguilar porque fue uno de los pilares de la música mexicana que cambió la cultura para siempre. Don Antonio Aguilar fue un cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Reconocemos el talento de este tremendo artista y le damos el lugar número 4 de la historia de los mejores cantantes de música de mariachi. Esta es la música que crecieron escuchando nuestros padres, y en estos días queremos rendirle un homenaje a tan bonita música. Número 3. El rey del bolero ranchero, el maestro Javier Solís. No sé qué tienen tus ojos, no sé
Su nombre real era Gabriel Siria Levario y nació el 1 de septiembre de 1931 en el seno de una familia humilde, pues fue criado por sus tíos y cursó hasta el quinto grado de primaria, pues tuvo que abandonar los estudios debido a dificultades económicas que afrontaba su familia. A los 18 años ganó varios concursos cantando tangos bajo el nombre de Javier Luquín. Estudió canto de la mano de Noé Quintero y a mediados de 1955 conoció a Julio Rodríguez del trío Los Panchos, quien lo recomendó para una audición en Columbia Records, donde cambió su nombre por el de Javier Solís, pues iniciaría su carrera artística de manera profesional. Antes de lograr el éxito como cantante, fue panadero, carnicero, lavador de autos y hasta cargador de canastas de los mercados. El 8 de febrero de 1965 grabó Sombras, el éxito que rompió todos los récords de ventas en la disquera que lo había firmado. La música era su pasión, pero también era un hombre enamorado de los deportes, sobre todo de la lucha libre. De hecho, se sabe que era un gran amigo del Santo, enmascarado de plata. Durante la época de oro del cine mexicano, participó en más de 30 películas, entre las que se destacan Tres Balas Perdidas, México de mi Corazón, Los Tres Salvajes, Juan Pistolas y El Campeón del Barrio, el hombre de la voz aterciopelada. Cuando Pedro Infante falleció, durante el sepelio, cantó Grito Prisionero, pero lo hizo imitando la voz del cantante fallecido. El 12 de abril de 1966 fue ingresado en la Clínica Santa Elena, en la Ciudad de México, por problemas con su vesícula biliar. Le habían hallado piedras en este órgano. Se sometió a una cirugía, pero murió el 19 de abril por complicaciones de la misma. Javier Solís solamente tenía 34 años de edad. Su pérdida fue una de las más devastadoras para la música mexicana. Está en el estrado junto a Pedro Infante y Jorge Negrete. Número 2. Jorge Negrete, también conocido como el Charro Cantor de México. Soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava. Yo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte. Su nombre completo fue Jorge Alberto Negrete Moreno. Nació en Guanajuato en 1911. Negrete inició desde los 16 años una formación militar. Se graduó como teniente de administración, pero entre sus actividades recreativas tomaba clases de canto, lo cual le dio una oportunidad de participar en la estación de radio XTR, iniciando así el despegue de su fama en el campo del espectáculo a los 20 años de edad. Su debut en el cine fue con la película La Madrina del Diablo en 1937. Jorge Negrete participó en un total de 38 filmes. ¿Cómo olvidar su actuación en Dos Tipos de Cuidado en 1952 junto a Pedro Infante? El Charro Cantor se originó por su participación en la comedia ranchera, interpretando a un hombre valiente, adinerado y exitoso con las mujeres, puesto que su personalidad era muy parecida al personaje. Decidió quedarse con el apodo. Su vida amorosa se relacionó con mujeres del mismo medio,
Elisa Christi, Gloria Marín, hasta que en su tercer matrimonio con María Félix logró un matrimonio estable. Negrete solía vestirse en sus películas de una manera determinada: chaqueta bordada, pantalón ajustado, camisa blanca con corbata de moño y sombrero de ala ancha. Era buen amigo de Pedro Infante. No había rivalidades, como se decía. Su faceta de cantante cuenta con inolvidables piezas musicales: La Feria de las Flores, Jalisco o Allá en el Rancho Grande. En sus retratos inmortalizó una postura y mirada de desafío, seguro de sí mismo y valentía. El 5 de diciembre de 1953 fue un día triste para la música mexicana, porque ese día falleció Jorge Negrete, víctima de una cirrosis hepática. Voz de la guitarra mía. Número 1. Pedro Infante Cruz. ¡Qué triste estoy, verdad! Cansé de rogarle, me cansé de decirle cuando lejos me encuentre de ti. Esté contigo. Pedro Infante nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917 y falleció en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957. Fue un cantante y actor mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera. A partir de 1939, apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones. Por su actuación en la película Tizoc, en 1956, fue acreedor del Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal y al premio Globo de Oro a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada de Hollywood. Murió a los 39 años cuando el avión que piloteaba se cayó en pleno centro de la ciudad de Mérida durante su despegue. Inició su carrera como extra en la película El burro tres baturros en 1939, dirigida por Jorge Benavides. Fue vocalista de varias orquestas y llegó a cantar en la XEB, donde le pagaban 2 pesos por una hora. Era tan buena persona que en una presentación que tuvo decidió abrir las puertas para que entrara toda la gente que no pudo comprar un boleto. Las películas La Oveja Negra y No Desearás a la Mujer de tu Hijo las realizó aún delicado de salud por la fractura de cráneo que sufrió en un accidente aéreo en Zitácuaro. Lloró en la película Ustedes los Ricos, cuando hizo la escena de la muerte del torito. Pedro Infante tuvo 14 hermanos y 4 hijos. Era todo lo opuesto a sus personajes, en donde la mayoría tenía un estereotipo de machista mexicano. Él era deportista y no consumía alcohol. Pues bien, amigos, hasta aquí este conmovedor video de Tutoriales Gueperín. Este video es muy especial porque es la música con la que crecieron nuestros padres y abuelos. En Tutoriales Gueperín quisimos rendirle un homenaje a estos 5 grandes de la canción mexicana. Espero y el video haya sido de su agrado. Y si les gustó, no olvides suscribirse a mi canal y dejarme su like y su comentario. Eso me ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Hasta la próxima! Pasaste
a mi lado.